yo soy City Palacio, vengo de Safran Electrical and Power. Bien. La verdad nos llevamos una sorpresa muy agradable, a ver que pues el flujo de los chicos era bastante y que a todos se les ven pues ganas de aprender, de desarrollarse, sobre todo la parte de los idiomas también, no estamos batallando por el lado del inglés ni nada, entonces pues para nosotros es una inversión de tiempo y la verdad pues nos encantó que nos invitaran, la verdad. Sí, la verdad que sí, sí traemos bastantes vacantes y hay algunos proyectitos nuevos y para todo vamos a tener cubierto con esta feria. ¿Qué carreras recluta Safran generalmente? Pues en realidad reclutamos de todas, no cerramos a ninguna, desarrollo de negocios, mecatrónica, a todos los chicos tenemos un área donde los podemos acomodar. Yo como tal estoy supervisando en el área de diseño y mi compañera Cintia trae para las otras áreas y las dos estamos abiertas a cualquier opción de carrera. Nos ha ido muy bien con los chicos, la verdad. Lo que yo puedo comentar del lado de los chavos con los que he trabajado de la UTECH, son muy responsables, son muy cuidadosos a la hora de estar ahí en el trabajo ya en la planta como tal. Por parte de vinculación de ustedes también tenemos todo el apoyo que necesitamos y realmente pues ha sido una experiencia agradable para, yo creo, tanto para ellos como para nosotros, porque no hemos batallado con ningún problema de ningún tipo. Muy agradable, siempre hay una disposición tanto de nosotros con ustedes y viceversa. La realidad es que sabemos que nos podemos apoyar en el caso de, por ejemplo, publicar una vacante, que nos ayuden en caso con egresados o todo este asunto. Y pues la verdad es que hemos sentido mucho apoyo y jamás hemos tenido problemas. Pues sí, es bastante relevante, o sea, sí nos damos cuenta del nivel que traen los chavos desde el momento en que sí entraron con las prácticas. Ellos mismos, sus supervisores, nos lo hacen saber, oye, no, sabes que se está desempeñando muy bien, me gustaría ver si podemos conseguirle la posibilidad de que se quede. Sobre todo me ha pasado en el área de diseño, que la mayoría de los chicos que traemos de la UTECH se acaban quedando con nosotros, precisamente porque su desempeño y todo a lo largo de la carrera, de la carrera de las prácticas, nos ayuda mucho con la, para cubrir las vacantes que se pueden ir dando después. La verdad es que se nota que los chicos traen muchas ganas de aprender. Sí, la verdad es que es una posibilidad muy real. O sea, yo siempre se los presento a los chicos terminando una entrevista y que está confirmado que se van a quedar y todo. Yo siempre les pongo que vean más allá de los meses que vayan a estar con nosotros, que si ellos ponen un buen desempeño, una buena actitud y muchas ganas de aprender, para nosotros es casi seguro que se van a quedar. Para nosotros es más sencillo que ya el recurso que tenemos dentro se quede con nosotros. Ellos ya están aprendiendo, ellos ya están informados sobre el proceso de la empresa. Entonces para nosotros ya es una ventaja que deseen hacer las prácticas primero y ya después la posibilidad de empleo siempre va a estar ahí para ellos. Okay. A lo mejor es la parte de dar un poco más así como apertura para la parte de los programas de diseño, por ejemplo. En el caso de nosotros utilizamos CATIA. Entonces, sí utilizamos lo que traen los chicos para darles entrenamiento, pero la verdad les da mucha ventaja hasta para la hora de conseguir un trabajo con nosotros, que ya traigan CATIA desde un poco antes de empezar. Otra cosa, pues nomás hacer hincapié en los idiomas, porque sí, pues hay muchos chicos que traen las ganas de aprender, traen todo el perfil, nomás les falla esa parte del inglés sobre todo. Okay.